No cabe duda que la perseverancia sí da frutos. Un creador de videojuegos se propuso a llamar la atención de Elon Musk y logró tras 154 intentos para contactar al CEO de SpaceX a través de Twitter. El entusiasta programador consiguió una respuesta. El desarrollador independiente, Vladimir Rob, prometió publicar el mismo mensaje para el empresario diario durante un año. Su intención era pedir permiso a Musk para desarrollar un juego inspirado en SpaceX, su empresa de exploración espacial. Querido Elon, soy un desarrollador de videojuegos y estoy haciendo un juego sobre la colonización de Marte con su participación y la de SpaceX. Si crees que es genial, todo lo que necesito es un adelanto. Para usar tu nombre y logos, publicar esto todos los días durante un año o hasta que tenga un sí o un no por respuesta, dice el post del creador de videojuegos. Después de 22 semanas de insistencia, el CEO de Tesla finalmente le prestó atención y contestó la solicitud de Vladimir Rob. Puedes robar nuestro logo y probablemente no te demandaremos, respondió el CEO de Space desde su cuenta de Twitter. Luego de recibir la ansiada respuesta de Elon Musk, el tuitero prometió que buena parte de las utilidades del videojuego serían para SpaceX. Quiero dar el 80% de las ganancias del juego a SpaceX. De esa manera, el juego no solo cumplirá el importante propósito de entretener a la gente y despertar su interés sobre Marte, sino que también ayudará a que Elon Musk y SpaceX lo logren, escribió el programador, quien prometió mostrar más avances próximamente. Vladimir Rob ha demostrado que no perdió el tiempo mientras esperaba el permiso de Musk. En su perfil se pueden encontrar varios videos que muestran el avance de la interfaz del juego. Thank you.